Aquí tenemos un sistema 3x3. Como podemos apreciar, tengo tres ecuaciones y existen tres variables a buscar, lo que es la x, y y z. No siempre en cada ecuación deben de estar las tres. Aquí en este ejemplo, pues sí tengo las tres en cada una. Más adelante vamos a ver ese ejemplo. Entonces vamos a utilizar el método de determinantes para resolver este sistema 3x3. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el determinante de todo este sistema. Y consiste en... Aquí lo voy a poner. Lo que vamos a hacer es, una vez que estén acomodadas en columnas, como yo ya lo hice, si no lo está, eso tienes que hacer primero, acomodarlo en columnas. Vamos a poner una línea que nos va a definir el determinante. Y vamos a colocar adentro los números en el orden que están. Por ejemplo, aquí en el caso o columna de X dice 2, aquí es un 1 y un 1. Vamos a poner 2, 1, 1. En el caso de Y dice 3, 1, menos 1. 3, 1, menos 1. Recuerden que cuando no hay número es un 1. Y luego menos 4, 6 y 1. Menos 4, 6 y 1. Y está aquí el del resultado. Entonces sería igual. Y el primero es un menos 9, un 12 y un 4. Esto nos va a servir ahorita para encontrar el determinante y resolver también para x, y y z. Entonces, ya que lo pasamos así, primer paso, encontrar el determinante del sistema. Así que vamos a tomar este. Está un poquito más complicado cuando es 3, pero nada más está más tedioso. No es que esté difícil. 1, 3, 1, menos 1. Aquí es menos 4, 6 y 1. Lo pasé exactamente igual. Y una vez que tengamos un determinante de estas dimensiones para resolverlo, siempre vamos a duplicar las dos primeras columnas. O sea, es como que lo cortas y lo pegas acá. Entonces se va a mirar así. 3, 1, menos 1. Y vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a multiplicar. Aquí voy a utilizar este. Vas a multiplicar esta diagonal y esta diagonal. Son las tres únicas que se pueden formar con esta inclinación. Y voy a suponer que estas están dentro del signo positivo. Así que voy a poner un signo positivo, abro paréntesis y los multiplico. Vamos a empezar por los signos. Más por más, más por menos, menos. Y luego, aquí voy a poner menos. 1 por 1, 1 por 4, 4. Y lo menos por más, menos, menos por más, menos. Recuerden que como se multiplican, aplico ley de signos. 1 por 6, 6, 6 por 2, 12. Y luego paso aquí, más por más por más, sale más. 1 por 1, sale 1, por 3, sale 3. Eso es lo que me salió de esa diagonal. Bueno, aquí no me va a caber, debería continuarla acá, pero le voy a continuar aquí abajo. Y es más, lo voy a anotar aquí para evitar confusiones. Rápidamente, aquí me salió un menos 4, un menos 12, un más 3. Lo voy a borrar aquí. Y luego voy a multiplicar la otra diagonal. O sea, si ven, esta la formé a partir de aquí. Entonces ahora me voy a colocar acá y voy a hacer esta diagonal que se forma por este. Y por este, son las únicas tres diagonales. Si empiezas aquí, sale una diagonal, otra diagonal y otra diagonal. Entonces, como son del otro sentido, estas las voy a meter dentro de un paréntesis que afuera va a estar el negativo. Entonces multiplico primero signos, menos por menos, menos por más, menos, menos por menos, más. Una por una por cuatro, sale cuatro. Más por más por más, sale más. Una por seis, sale seis. Seis por tres. 18, 1 por 1, 1 por 2, sale 2. Y bueno, yo sé que suena muy tedioso, ya multipliqué estas, ahora simplifico, primero simplifiquen lo de adentro, menos 4 y menos 12 es menos 16, más 3 es menos 13. Aquí está el más afuera, 4, bueno, aquí 2 y 18 es 20, 24 positivo. Más por menos, para quitar los paréntesis, sale menos 13, menos, aquí hay un más adentro. Recuerden que cuando no hay signo es más. Menos 24 y me quedó que esto es menos 37. Entonces, el resultado de este determinante que le voy a llamar delta, que es el principal, vale menos 37. Como paso número 2, vamos a encontrar el delta x, que sería la primera variable que voy a buscar. Después buscaremos el de y y luego el de z. Del determinante que obtuvimos de aquí, vamos a obtener el determinante de x. ¿Cómo?
Vamos a suponer que recorto este, que es la columna de los resultados, y lo voy a pegar en la columna de X. Si recuerdan, esta es la columna de X, esta es la de Y y esta es la de Z. Así que si pegas esta encima de esta, se miraría de la siguiente manera. Aquí pongo el determinante. Y si coloco esta columna aquí, se miraría menos 9, 12 y 4. Y los demás números, que son estas dos columnas, se van a ver igual. O sea, 3, 1, menos 1, menos 4, 6 y 1. Ok, ese va a ser mi determinante X. Entonces nada más coloqué esta en la columna de X y estos se ven igual. Ahora vamos a resolverlo. ¿Cómo se resuelve? De la misma manera. Vamos a repetir las primeras dos columnas. Entonces sería menos 9, 12, 4, 3, 1, menos 1. Ustedes van a decir, no, oh, pues es muy tedioso. Así que vamos a hacerlo rápido. Subrayo las tres columnas, esta, esta y esta. Y de una vez, bueno, vamos a multiplicar primero. Esas las voy a poner dentro del positivo. Entonces aquí es más por más, por menos, sale menos. 4 por 1, 4 por 4, 16. Una, aquí sale más. 6 por 9 es 54. Una por 12 por 3 es 36. Ese es el positivo. Ahora en el negativo, aquí sería, tengan mucho cuidado cómo van a rayar. Ahí están. Esos van en el positivo. Menos, perdón, en el negativo, menos. Ahora aquí va a salir menos por más, sale más. 1 por 4, por 12, por 4 son 48. Y luego 4 por, bueno, 4 por 12. Bueno, 4 por 3 es 12. 12 por 6 es 60, 72. Y 1 por 1 por menos 9. Simplificando esta expresión, tenemos que menos 16, 54 y 36 sale. Aquí le quitas 20, sería 74. Y aquí sale este y este, sale 120, sale 111. Entonces más 74 menos 111 sale menos 11 y 26 sería 37. Entonces este fue el determinante de X. El determinante de X vale 37. Bueno, menos Ya 37. encontré delta X, ahora me voy sobre delta Y. Y delta Y, primero necesito su determinante. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a escribir esto encima de la columna de Y. Así que se miraría de la siguiente manera. Este se ve igual, 2, 1, 1. El del medio, pues voy a encimar esto. Así que va a ser menos 9, 12 y 4. Y el otro también se va a ver igual, menos 4, 6 y 1. O sea, este lo encimé en la de Y. Y así se miraría el determinante. Para resolverlo, pues voy a duplicar las primeras dos columnas. Es el método que estoy utilizando. Sería 2, 1, 1, menos 9, 12, 4. Ya está duplicado y lo resuelvo. Ya saben, voy a señalar otra vez las columnas que serían, perdón, las diagonales. Voy a multiplicar eso y las otras, que serían, tengan mucho cuidado, aquí sería. Esta se me andaba equivocando. Es muy importante que la señalen para evitar confusiones. Así que dijimos que las verdes están en el signo positivo. Este sale menos 48. Aquí si multiplican esto es 2 por 6, es 12 por 4. Bueno, sale lo mismo, más 48. Aquí se van a eliminar. Y menos 9. En el negativo, perdón, que es el otro. El de color azul, 4 por 1 es 4, por menos 4 es menos 16, 6 por menos 9 sale menos 54 y aquí sale 12, 24, ¿no? Simplificando esto aquí se elimina, me queda menos 9 más, aquí me queda 24 y este me queda menos 30, menos 30, menos 46. Aquí me queda, perdón, menos 9 más 46 sale 37. Así que este determinante me salió que delta Y, porque este es el determinante de Y, me sale 37, lo anotamos en la esquina. Aquí
Delta Y es 37. También le hacemos un círculo. Ahora vamos a obtener el determinante de Z. El determinante de Z, de la misma manera, vamos a colocar esta columna aquí en Z, así que se miraría de la siguiente manera. Sale 2, 1, 1, eso está igual. 3, 1, menos 1, también es igual. Y en el lado de Z vamos a poner esto, así que quedaría menos 9, 12 y 4. Ese es el determinante de Z. Ahora vamos a resolverlo. Para resolverlo ocupo duplicar esto, o sea, las primeras dos columnas. Todo es muy repetitivo en este método. Así que sería 2, 1, 1, 3, 1, menos 1. Ya que tengo mi determinante, ya saben cómo lo resuelvo. Coloco, bueno, primero voy a indicar las diagonales. Aquí sería esta, por esta, por esta. Y la del otro signo que sería esta, esta y esta. Una vez que las indiqué, ahora sí, primero empiezo por la de más. 1 por 1 por menos 9, sale menos 9. Menos por más por menos, sale menos. 12 por 12 es 24. 4 es más 12. Logro el del menos. Pueden empezar por este lado, ¿no? No importa. A final de cuentas las voy a sumar o restar, no importa. Menos sale más 9. Si multiplican eso sale 1 por 12 por 3, sale 36. Se multiplican 4 por 1 es 4, por 2 es 8. Ahora quitamos, bueno, simplificamos adentro. Aquí me sale menos 12, menos 21. Y aquí me sale menos 8, aquí sale 44, le suma 6, 53. Quitando aquí me sale menos 21, aquí me sale menos 53, así que me sale menos 74. Así que delta Z es menos 74 y ese lo vamos a poner finalmente aquí. Delta Z es igual a menos 74. Una vez que ya tenemos los determinantes de X, Y y Z, podemos encontrar ahora sí las incógnitas. En el caso de X, se define que X es igual a dividir el determinante de X entre el determinante principal. Tenemos que el determinante de X vale menos 37. Y el determinante principal también vale menos 37, así que cuando los divida, menos por menos es más, 37 entre 37 es 1. Así que el resultado de X es 1. Para el caso de Y, de la misma manera vamos a dividir el determinante de Y entre el determinante principal. De acá tengo que el determinante vale 37 positiva y el determinante principal vale 37 negativa. Ese es el determinante de Y, perdón. Más por menos sale menos. ¿Cuántas veces cabe esto? Una. Así que el resultado es menos 1. Finalmente para Z es el determinante de Z entre el determinante principal. Determinante de Z me salió menos 74. Y el determinante principal menos 37. Así que menos por menos sale más. Y esto cabe 2. Así que Z vale 2. Como cuarto paso sería la comprobación. Entonces ya tenemos aquí que la primera ecuación dice que 2 veces X, o sea que vale 1. Más 3 veces Y, que también, bueno, en este caso vale menos 1. Menos 4 veces Z, que vale 2. Me tiene que dar menos 9. Vamos a ver si es cierto. Aquí 2 por 1 sale 2. Más por menos sale menos. 3 por 1, 3. Y menos por más es menos. 4 por 2 es 8. 2 menos 3 es menos 1. Menos 1 y menos 8 es menos 9. Sí me salió la primera. Vamos a la segunda ecuación. Dice que X más Y, o sea, 1 más menos 1 más 6 veces z, que z vale 2, tiene que dar 12. Vamos a ver si es cierto. Aquí sale un 1, más por menos sale menos, y 6 por 2 es 12. 1 menos 1 se van, o sea es 0, pues me quedó el 12, también me salió. Finalmente tengo esta ecuación, dice que x, aquí lo pongo adentro, menos y, y vale menos 1, más z, y z vale 2, me tiene que dar, vamos a ver, 4. Así que sale 1, menos por menos sale más, más 1, aquí me sale 2 y efectivamente sale 4 positivo, así que esos valores son los correctos. Tenemos